对啊。哦，对啊。其实本来我也想去，但是我觉得现在我多的钱太不划算了，我下次带我父母一起去，等我等免签的时候，对不对？Siempre, siempre en este templo, no importa qué hora, siempre hay algo. A ver, nuevo día aquí en Kuala Lumpur. Me levanté temprano, son las 6 y 40 de la mañana, me parece. En Kuala Lumpur te tienes que levantar temprano por dos razones. Una es que tienes que evitar la lluvia de la tarde, porque normalmente los días se te cortan a las 3 de la tarde, 4 de la tarde comienza a llover casi todos los días en esta época de diciembre. Y la otra es que si tienes un dron y quieres volarlo aquí en la ciudad, normalmente en casi toda la ciudad está prohibido por ciertas razones. Entonces, perdón, es muy temprano, estoy que hablo medio trabado. Tienes que levantarte muy temprano en la mañana para poder volar el dron y tener imágenes impresionantes de la ciudad. Así que hoy día mi misión es, estoy yendo a las Petronas, que todavía no las he filmado de tarde o de mañana, para filmarlas con el dron y tener unas imágenes bonitas de la ciudad como recuerdo y para hacer el video de día de hoy, chicos. Nunca expliqué dónde me quedo yo me estoy quedando cerquita del Chinatown, un barrio que se llama Bukit Bintang, que normalmente es el barrio donde todo el mundo se queda, los mochileros, porque se dan todos los hostels baratos. Y yo estoy al costado de este lugar, miren. Este lugar ahí se llama la Torre de Kuala Lumpur y cuesta como 100 ringgit entrar para ver la vista desde arriba. Obviamente yo no subí por el precio. Como pueden ver aquí, chicos, yo pude entrar por aquí, pero por aquí está toda la seguridad, así que se dan toda la vuelta al parque. Y yo estoy por aquí, voy a entrar por atrás y voy a comenzar a volar el dron por aquí. Vamos a ver si nos resulta bien o si no, vamos a tener que correr por aquí y escapar. Ahí ya la pueden ver, ya que se pinta las Torres Gemelas. Bueno, hasta ahora, chicos, éxito, no hay ninguna seguridad a la vista, estoy volando tranquilo, nadie se acerca, el dron está arriba, pero el tema es que mi dron no es tan, digamos... Y también comenzó a llover, así que voy a bajarlo ahorita porque el dron se puede... Está cayendo gotitas. Comenzó a llover y felizmente bajé el dron a tiempo, saqué la cámara a tiempo. Ahora estoy aquí acorazado, refugiado en esta cabañita en el medio del parque. Tengo que esperar que la lluvia pare porque ya tuve experiencia con lluvia antes y no quiero que nada de mis cosas se echen a perder o se malogren, como decimos en Perú. Así que, chicos, yo creo que voy a estar un ratito aquí. El vuelo del dron bien, no se acercó a nadie, no molesté a nadie. Así que consejo para los que amantes del dron o los que les gusta volar el dron: siempre que quieran volar el dron en cualquier ciudad, siempre te van a decir dos reglas: no jodas a la gente y no jodas a los edificios. Así que lo mejor es volar en la mañana, muy temprano en la mañana, el amanecer, para que nadie te pare en la hora de volar. Eso nada más. Ahora voy a esperar hasta que pare esto y nos vamos para la siguiente locación. Para
para llover un poquito y siempre seguro cuidando la cámara. No tengo nada para la lluvia, no sabía que iba a llover, la verdad, no decía que iba a llover. Vamos a salir rápido de aquí. Mi amigo aquí está que me ayuda. Thank you. Gracias. Hola español. Este es Nasi Lemak y supuestamente aquí el amigo dice que es el mejor de toda Malasia. Miren cuánta gente hay aquí comiendo. Yo pasaba por el frente y vi una, digamos, fila de personas y dije, voy a parar aquí para ver. Y ahora me dicen que es el mejor nasi lemak de aquí de todo Kuala Lumpur. Y aquí me acaba de regalar un... me acaba de regalar un, una bebida. What's the name? The name? Tamaka. No sé, no quiero hablar. Pero mira, una bebida caliente parece. Es como leche con Milo. Caliente. Thank you. Gracias. Gracias. Ah, la persona que dicen que los malayos son rudos y malhumorados, creo que ahorita acaba de mostrar que nada que ver, la verdad. Bueno chicos, ahora estoy en Medaka Square y es una de las cosas principales para hacer aquí en Kuala Lumpur. Ahí atrás pueden ver las antiguas estaciones de tren y arriba pueden ver que va a llover muy muy pronto, así que voy a dar un par de vueltas por aquí. Es bastante linda la ciudad, la verdad, esta parte de Kuala Lumpur para caminar. Si hubiera habido sol hubiera sido muchísimo mejor, pero eso es lo que tiene Kuala Lumpur en diciembre. Y supuestamente solamente diciembre, enero ya se pone más soleado, pero todo esto del cambio climático hace que Kuala Lumpur sea una ciudad impredecible todos los días. Imagínense qué pasó, comenzó a llover en pleno vuelo. Felizmente fue poquito. Ahora tengo que buscar refugio y irme al hostel de nuevo, creo, porque esto no va a parar. Y la nube está muy negra. Kuala Lumpur, por favor, para. ¡Ay! Chilo. Thank you. Why Kuala Lumpur is so rainy today? Sorry. Okay. Joder, loco. Hola, chaval. Buena suerte con la lluvia. Bueno, sí, vamos a dormir un poquito porque hoy día tenemos un día largo y lluvioso. Aquí me invitó a comer y a tomar. Yo estaba comprando, me lo pagó de todo. Muy bien.